buenas tardes amigos en este vídeo vamos a conocer flores medicinales con interesantes propiedades medicinales interesantes usos como la flor del cerezo que vemos ahora que por ejemplo en japón es un ingrediente principal de muchos licores y sirve para aromatizarlos como la famosa ginebra con sabor a cereza también la cereza se añade a muchos cosméticos y de hecho se jazan de tener un gran poder regenerador de la piel por si fuera poco, la infusión de flor de cerezo es digestiva y es muy agradable y saludable de tomar. Pero además de la flor del cerezo, también para la piel es ideal el agua de rosas o los pétalos de rosa. El agua de rosa regenera la piel, le da frescor y le da brillo. Y de hecho tenemos todavía pendiente hacer un vídeo particularmente de esta flor maravillosa con todas sus variedades, que muy pronto lo vamos a hacer. En cualquier caso, la rosa es un símbolo de pureza. Y también lo es de pureza, o mejor dicho, de amor eterno, la siguiente flor que vamos a ver. Con un color morado, la llamada No me olvides significa el amor eterno. Es una curiosa historia la que tiene, que un día en un vídeo exclusivo de la flor No me olvides lo vamos a contar. Pero ahora decir que esta infusión tan maravillosa es totalmente digestiva, corta la diarrea en caso de estar eh, teniendo problemas digestivos. Y también calma el estómago, el dolor de estómago. Es una florecita parecida también a esta otra, que con el nombre de hepática no sería recomendable tomar su infusión. Fijaos, se trata de una planta que tanto la flor como la hoja tienen unos tóxicos que producirían una especie de somnolencia. Bastaría con oler estas flores durante unos minutos que la persona quedaría totalmente dormida o anestesiada. De hecho, pues esta planta llamada hepática, como hemos dicho, con una hoja característica que parece la hoja de un trébol, pues se utilizaba en el pasado para anestesiar a las personas a la hora de hacerles alguna operación como sacarles una muela, siempre en dosis muy pequeñas, porque de lo contrario esta planta en fresco es totalmente tóxica, puede provocar la muerte. Solamente una vez desecada se podía utilizar para estimular el hígado en caso de tenerlo enfermo. Y la que viene a continuación, el pensamiento, a pesar de que tiene también un color morado, pues resulta ser totalmente comestible. No solo se podría tomar en infusión, sino que tanto la hoja como la flor del pensamiento o viola lo podríamos comer tranquilamente en ensalada. Da un poco de pena porque es verdaderamente más bonito en el jardín y especialmente en las épocas de frío como ahora esta flor es la más recomendable ya que resiste bien el frío. Como también lo hace el azafrán. La flor de azafrán que si bien no la podemos consumir así directamente, de hecho si abusáramos de ella resultaría tóxica, si sí es verdad que el aceite esencial de azafrán se recomienda para revitalizar las energías incluso se considera un potente afrodisiaco. Pero sobre todo, ya lo sabéis, pues los pistilos amarillos son el oro rojo de la mancha. Una verdadera maravilla como lo es esta otra. Esta otra flor en forma de campana, seguramente alguno de vosotros ya la habéis reconocido. Se cría en las altas montañas, tiene un sabor amargo espectacular y tonifica el sistema digestivo como pocas plantas. Se trata de la genciana azul. La genciana es una planta que, sobre todo, se utilizaría su raíz y esa raíz troceada es la que se hace de cocción y es lo más amargo que vamos a poder probar. Bueno, también un poquito amarga es esta flor, la flor conocida por todos llamada lavanda o espliego. La lavanda tiene muchas variedades dentro del género lavándula, pero todas ellas se caracterizan por tener aceites esenciales muy aromáticos con los que se hace perfume, colonias y con los que también pues, podríamos utilizar en aromaterapia para tranquilizar el ambiente y para relajar los músculos aplicado en las zonas doloridas. Si nos tomamos la infusión por la noche nos va a ayudar a dormir mejor. De la lavanda ya hemos hablado en muchos vídeos. Y también lo hemos hecho de esta otra, de la flor de la equinacia que tiene esta niña en la mano. Una flor antibiótica que simplemente la hemos querido sacar aquí con este paisaje de flores para también decir que las propias flores por sí mismas, ya no solo por los compuestos químicos que contienen, sino por la belleza, por el aroma y por algo que quizás no llegamos a entender, nos alegran la vida y el espíritu. Algo sumamente importante. Un paseo por un campo florido pues nos da fuerza, salud y ánimo. Y bueno, pues hemos traído en este prado, también creciendo, aparece normalmente el diente de león. Otra flor que nos acompaña en un vídeo tras otro. Es una flor que ya hemos hablado cientos de veces de ella, porque verdaderamente es una planta poderosa que limpia la sangre, la quela, de sustancias como los metales pesados, y nos ayuda entonces a encontrarnos mejor. Estimula el hígado también porque es amarga y se puede comer en tanto las hojas como las flores como la raíz que se hace café con ella. Se pueden tomar en infusión también y nos va a remineralizar. Y bueno, normalmente también junto al diente de león suele aparecer cerca de los caminos esta otra que seguro muchos habéis reconocido. Tiene un olor característico parecido al anís y de hecho se llama hinojo el hinojo es una planta maravillosa que se utiliza para hacer múltiples platos de cocina, como un aromatizante natural y también se utiliza como infusión para problemas de gases. Es un carminativo muy poderoso que nos ayudaría en caso de tener una mala digestión después, por ejemplo, de haber comido legumbres. Lo podríamos añadir con ellas incluso. Por ejemplo, la raíz es totalmente comestible. Bueno, nos ha aparecido en este campo, en este campo florido también una flor que reconocemos como amapola o ababol, y los pétalos, sin ser como el opio de la misma familia que tiene una serie de sustancias narcóticas, sí que ligeramente tiene otras sustancias que nos ayudarían a dormir mejor o simplemente a calmar, por ejemplo, la tos nerviosa. Se recomienda como antitusivo y las semillas se utilizan para panes y panecillos. Por último vemos la flor de la lila, que simplemente decir que en el árbol de la lila aparecen unas bellísimas flores que por ejemplo aquí en España son tradicionales de coger para colgar o para poner en un jarrón de agua y tienen un aroma dulce y delicioso. Por último, ya para acabar este vídeo, nos despedimos con la que siempre también nos acompaña, llamada Flor de Loto, una flor que creciendo de la podredumbre de aguas contaminadas nunca se mancha, porque tiene una película hidrofóbica que impide que el barro o incluso el agua la llegue a tocar. Es el símbolo de la pureza, el símbolo de la perfección, pero además, si la tomamos en infusión, nos ayudaría, por ejemplo, para encontrarnos mejor de problemas gástricos, así como también para restaurar nuestras energías. Y nada más, amigos, esperamos que os haya gustado este paseo por este campo florido, con estas manzanillas y margaritas que apareciendo en nuestro camino nos alegran la vida y también nos alegran el estómago y nuestros órganos corporales que están tan necesitados. Esperamos que os haya gustado y nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Hasta pronto.